lados vamos a la delantera para platicar de la actividad deportiva del fin de semana, donde nos centramos en el evento del domingo, el supertazón número 48, los Broncos de Denver frente a los Halcones de Seattle. Las casas de apuesta dicen que el ligero favorito para este compromiso son los Broncos de Denver, donde Peyton Manning buscaría nuevamente ser campeón y llevarse el Vince Lombardi. Pero también platicar lo que pasa en la Liga MX, jornada 5 del torneo clausura 2014, y donde los partidos que resaltan, sin duda, el clásico regiomontano, Monterrey recibe el Tecnológico al equipo de los Tigres, unos Tigres que todavía son últimos de la clasificación general, pero recordemos que en este tipo de partidos cualquier cosa puede pasar. Y otro duelo atractivo, también que se va a realizar el sábado por la tarde en el Estadio Jalisco, las Chivas de Guadalajara reciben a un Cruz Azul, también ha mostrado buenas cosas en este arranque de torneo y que hasta el momento se ubica pues al frente de la clasificación, haciendo bien las cosas en el torneo, de este torneo clausura 2014. Otro duelo atractivo también por lo que pasa y lo que representa son los Pumas de la UNAM. Ya ganaron la semana pasada frente a los Tigres, ahora buscarán mantener ese paso cuando reciban en Ciudad Olímpica Universitaria al conjunto de los Xolos de Tijuana, que por ahí llevan un paso irregular. Eso es lo que llama la atención en cuanto a la Liga MX. Pero también lo que pasa en el abierto de Suez en Francia, de la WTA, donde María Sharapova busca sumar más puntos para seguir escalando posiciones después de que fue relegada a la quinta posición del ranking mundial de la WTA. Y nuestra recomendación europea, hay varios partidos atractivos que les vamos a recomendar para que no se pierda este fin de semana, entre ellos el que llama mucho más la atención, el que se va a disputar en la Liga Premier el próximo lunes. El próximo lunes a las 2 de la tarde, tiempo de México, donde el Manchester City, líder de la clasificación de la English Premier League, se enfrenta al conjunto del Chelsea, tercero en esta misma clasificación. Pero antes, el sábado, duelos atractivos en España, el Barcelona se enfrenta a Valencia, un Valencia ya sin Andrés Guardado, que recordemos que se fue a la Bundesliga. También el Athletic de Bilbao recibe al Real Madrid, y otro compromiso ya el domingo, al igual que este partido del Bilbao contra el Real Madrid que se jugó el domingo, el del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad de San Sebastián, donde Carlos Vela ya vimos que sigue haciendo goles y que todo apunta a que sea llamado por Miguel Herrera para integrar la fase final o la convocatoria final para asistir al Mundial de Brasil 2014. Eso es lo que le recomendamos en la delantera. También que no se pierda la columna de su editor Alfredo Domínguez Muro, donde va a estar presente él en estos Juegos Olímpicos de invierno que se van a realizar en Sochi, donde ya le hemos dicho en nuestras páginas de Reporte Índigo, un mexicano estará presente.